Hola, hola chicos, aquí estamos un día más en otro recomendado para el canal. Y bueno, pues acabo de adquirir lo que es el The Walking Dead por Steam. Está por 8 euros, creo, de 25 euros que cuesta. Y también me he cogido el de, bueno, lo voy a enseñar, ¿vale? ¿Veis? He cogido aquí abajo, que pone en rojo, el episodio especial 400 días, ¿vale? Está bastante bien de precio, creo que son 10 euros con 40 todo. O sea, lo que hubiera sido 30 euros, pues te ahorras 20 euros en verdad, porque me ha costado 10 euros. Y como veis pone episodio 1, bueno, todos los episodios, ¿vale? Bueno, también quiero dedicar el vídeo, antes que nada, a la señorita Eva. Todos la conocéis como señora Kido, su canal. Y si queréis saber más quién es, pues la tenéis en mi zona de recomendados. Y os recomiendo que os paséis por su canal, porque ella tiene subido lo que es toda la serie. Yo solo voy a subir como recomendado. Bueno, espero que se me escuche bien, chavales, porque he bajado lo que es el audio al 5, ¿vale? Lo que no sé si me escucharéis bien. Bueno, lo siento, porque es que es la primera vez que grabo esto, ¿vale? Luego también los gráficos, pues nada, está todo a tope, ¿vale? Porque tampoco es mucho, ¿sabes? Este juego no creo que... No lo he probado grabando, así que supongo que irá bien, no pide mucho. Yo lo enseño porque hay gente que me pide enseñarlo, pues yo qué sé, pues para saber cómo va la gráfica, o, ¿vale? Se maneja con mando, como podéis ver. A ver, he de decir también que este juego lo probé cuando salió en el 2012, creo, en la Xbox 360, que salió como juego arcade, pero estaba en inglés. Me gustó, pero estaba en inglés, y luego resulta que sacaron el juego físico traducido. Entonces, pues por eso me lo he pillado, ¿vale? Pues bueno, vamos a... Este es el... No me acuerdo el número recomendado. O sea, sé que tenemos 40 y pico, pero no me acuerdo. Así que bueno, chicos, no me enrollo más. Espero que os guste, ¿vale? Y vamos para allá. Jugar. Escoge un estilo de display. A ver. Estándar. Más ayuda de UI. Retro. Alimentación cuando tomes opciones importantes. Desactivar pistas. Nada, pues como nunca he jugado, voy a ponerlo en estándar. Porque, pero bueno, la verdad es que es un juegazo, lo está viendo en el canal de la señora Kido, bueno, de Eva, yo voy a decir Eva, porque es que si no parece que... Ah, bueno, también quiero dedicar el vídeo al señor Friki PS3, que sé que le encanta la serie, y que lo va a disfrutar como un enano este vídeo, seguro, así que también va por ti, Friki. Bueno, vamos para allá, chicos, estándar, escoger. Va, ah, te deja ir cambiando, pues nada, lo que vamos a hacer es hacer el primero, ¿vale? Joder, qué guapo, ¿no? Episodio especial 100 días. Ojo, qué guapo, chaval. Pues nada, lo que voy a hacer es hacer el primero, ¿vale, chicos? Episodio un nuevo día. Bueno, no sé lo que voy a grabar, si todo. Hombre, supongo que durará mucho, así que bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ver. Este juego en parte se adapta a las decisiones que tomes. La historia se personaliza con tu modo de juego. Vale. Ah, pues eso no lo sabía yo. Bueno, os dejo con el vídeo de inicio. Hombre, que esté traducido, la verdad es que eso le da muchos puntos a favor al juego, ¿eh? Well, I reckon you didn't do it then. Utilizo la rueda de ratón o las teclas numéricas para elegir una respuesta. Vale, ¡uy! Nah, hostia, le da sin querer. Joder. I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Vale, ahora sí. A ver. Bueno, lo voy a decir. ¿Por qué los tipos en tu posición ya lo han dicho en demasiado? A ver. Vale. Es que
Claro, me ha pillado un poquito así de sopetón, chavales. Mirad. Vale. Yo seguí tu caso un poco, por eso de que eres... Vale, ¿qué piensas? Así que tienes miedo, entonces eres de Maicon. Vale, vamos a ver qué piensan nosotros. I'm just glad I chose law and not order. Big mess at trial like that. Even hostias. If you was innocent, a lot of what happened can't ever be undone. Advertencia personal. Médico va en camino a Hestliff. Varios 10s y 20 van llegando, vale. Hombre, he de decir a favor del juego. Espera un momento porque. You want to know how I see it? I got much choice? Sure don't. Regardless, could be you just married the wrong woman. Hombre, la verdad es que el juego se ve bien, ¿eh? Aquí en PC, ¿eh? Mirad, chaval. La verdad es que se ve guay, ¿eh? I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming 21. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. But that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Tal vez era inocente, le voy a decir. Maybe he was innocent. Innocent? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting hostia, her up when he came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. Huh? It goes to show, people up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. This other time... ¡Hostias! ¡Joder! ¡LOL! ¡LOL, qué susto, colega! Me cago en la madre que parió el juego, chaval. ¡Joder! ¡Qué guapo, tío! Dios, qué pasada, chaval. Claro, estaba entretenido mirando. Dios, qué LOL. Joder. Hijo de puta, mi pierna. Vaya traducción, chaval. Usa el stick derecho para ver alrededor y encontrar una manera de salir del auto. Del auto, tú. ¿Qué the hell did he have his gun out? Hey, hey, officer, are you all right? I'm still cuffed back here. Qué guapo, chaval. A ver, la escopeta no. A ver si podemos. A ver. Maybe it was tossed from the car during the wreck. Sí, no veo nada, macho. Ah, vale, vale, joder. Mío, qué tonto soy, macho. Aquí. Ahí está. I need to drag myself out that window. Ah, vale, que me puedo arrastrar. Vale, vale. I need to drag myself out that window. Vale, guay, 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 guay. Es que claro, no me acuerdo de jugar ya, chavales. Pero vamos. LOL.
Qué guapo que esté en español, chaval. Joder. Yo no me acuerdo que la... Hostias. LOL. Yo no me acuerdo que la Xbox se viera así, también. No sé si el audio lo habré bajado bastante, chavales, o qué. Vale. Vamos a intentar... Vale. Vale. Looks empty. It'll be easier to carry with these cuffs off. A ver. ¿Esto qué es? Cartucho escopeta. Vale, mira, tenemos una. Usted tiene. Está todo reventado, ¿eh? Ah, lo que pasa es que tenemos que quitar las. Ah, vale, vale, vale. Vale, ahora sí lo entiendo. Vale, vamos. Yo es que nunca juego. A ver. Officer. Madre mía. ¿Officer? Oh. Te cojo una, chaval. Ahí estamos. Ahí están unas llaves. Qué guapo, chaval. Oy, oy, oy. LOL. Hombre, de algo me acuerdo de cuando jugué la demo. Vale, ya está, vamos a por las copetas. Ahora sí que vamos a por las copetas. LOL, LOL. Me ha mordido, tú. Vale, he muerto la primera vez. Usted ha muerto, continuar. Vale, a ver. Siempre me matan aquí, ¿eh? Me acuerdo yo. ¡Ah, vale, vale, vale! Vale, vale, chavales, vale, vale, vale. Uy, le das un... Usa el stick izquierdo para huir. Vale, vale, vale. Qué gilipollas soy, chaval. Venga, a ver, otra vez, va. Eva, si lo estás viendo, no te rías, ¿vale? Vale, 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 vamos. Joder, qué rápido he llegado. Corre, corre. Míralo, mira al gilipollas, tú. Uf, madre mía, chaval. Claro, yo no me acordaba que con el stick izquierdo podía tirar para atrás. Por eso me estaban matando todo el rato, chavales. Porque no podía huir. Bueno. Mira, lo grito desbloqueado. Vale. ¿Y ahora qué hacemos? Claro, es que nunca he jugado, chicos, y... ¿Estás muerto? ¡Hey! ¿Estás muerto? Estás muerto, le dice. Vale, ¿ahora qué? ¡Ah! ¡Help! ¡Go get someone! ¡There's been a shooting! Cojones. Oigo ruidos, ¿eh? LOL. Ah.
Buah, chaval. Guapo, chavales. Joder. Hello. Anybody? Bueno, espero que os esté gustando, chicos, el juego. A ver. Fill one of those teacups with some bourbon if I could. Árbol, I'm not getting up there anyway. This leg the way it is. Help! Anybody up there? I should just check inside the house through the glass door before wandering out into the neighborhood. Somebody, yell if you can hear me. A ver, por aquí. Hombre, yo voy haciendo lo que me acuerdo, chicos. Lo que hice la demo. A ver. I wonder if anybody's home. Joder, lo que pasa es que ahora está guapo, porque ahora está en español, ¿sabes? Vamos a darle aquí. Coming in. Don't shoot, okay? Qué guapo que esté traducido, os lo digo de verdad. Hello. I'm not an intruder. Or one of them. Qué guapo, se ve, chaval. Bueno, vamos a ir viendo. Si me veis así callado, chavales, porque estoy concentrado, ¿eh? A ver. This place has been ransacked. Just about anything worthwhile is gone. Vale. Vamos a mirar en una radio.
Hello? You need to be quiet. No soy un monstruo. Are you okay? Jo, qué guapo. Okay. They tried to get me, but I'm hiding until my parents come home. Qué guapo que esté en español, chavales. Os lo digo de verdad. Yo no me enteraba de nada con la demo. Qué pasada, chaval. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think, where the boats are. Where are you? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. LOL. LOL. Uf, madre mía, chaval. Al gilipollas, chaval. Buah. Hostia, madre mía, chaval. Buah, chaval. Logro desbloqueado, tú. Y todo. Me cago en la leche, chaval. Man. Hi there. Dios, qué épico, colega. Did you kill it? Yes. It's okay. I think she was a monster. I think so too. You've been all by yourself. Mira, Clementine se acordará de eso. I want my parents to come home now. Hostia, qué guapo, chaval. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? Salgan de aquí una vez después del atardecer. Vaya traducción, chaval. Joder. Elegiste la seguridad de la luz del día. Vale. Sí, es verdad que lo que según lo que se haga... Vámonos. Qué guapo, chaval, ¿eh? Bueno, vamos. Oh, man, I ain't never getting home to mama at this rate. This sucks. Oh, it's hot dish night. Vale, vamos para afuera. Vamos a salir para afuera, chavales. What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? I won't leave you alone. No te voy a dejar solo, le dice. Go somewhere safe. That's close. Okay. No te voy a dejar solo. Joder, chaval. Hombre, la traducción tiene algunas pegas, ¿eh? Holy shit. Don't eat us. No nos coman. We're not gonna hurt you. Yeah. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp.
We need help. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. I'm Sean. Sean Green. Lee, this is Clementine. I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not her dad. I'm a neighbor. Her parents are out of town. Un vecino. Let's get going. Staying put for too long is a mistake. Sean, notó lo que dijiste. I... The monster's coming. We gotta go. Vamos, vamos, vamos. Quick, let's go. Vamos, corre, corre, chavales. Any of those guys neighbors too? Por eso le he dicho, alguno de estos tipos era vecino, porque mira, mira el friki, mira el friki, ahí dale caña ahí, ya se está haciendo promoción él en el vídeo. Bueno, pues yo creo que... A ver... Yo creo que el vídeo, chicos, hasta aquí. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. Ese de Walking Dead, ¿eh? Comparte, dice Friki. Qué cabrón. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you, then. You've brought a couple guests. We just need a little help. We won't stay long. Good. You're welcome to stay here, but just for the night. I don't run a bed and breakfast. So it's just you and your daughter, then? Oh, not his daughter. He was her neighbor. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. How'd this happen? Car accident. That's so. Where are you headed before the car accident? I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with, the girl? I was with a police officer. He was giving me a ride. Awful nice of him. I'm an awful nice guy. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there when we're done here. I didn't catch your name, darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents.
Hey, Dad, so I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I got chased by a couple of dead people. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it, really. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. All right, then. Bueno, chavales. A ver. It nada. Smells like... manure. Manure? Like when a horse plops? Just like that. I missed my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. Pues nada, chavales. Llevo un buen rato diciendo eso ya. Hey, get up. Nada, vamos a poner pausa aquí, chavales. Porque es que si no, el juego sigue y sigue y como podéis ver no tiene pausa, ¿sabes? Todo el rato... Pues nada, chicos, hasta aquí el recomendado de hoy, que espero que os haya gustado. The Walking Dead, sería la temporada 1 o la primera parte, ahora acaba de salir la segunda también. Y nada, pues espero que os haya gustado. A mí lo acabo de empezar a jugar justo cuando estaba grabando con vosotros, me está encantando. Darle de aquí saludos al señor Friki por hacer su mini promoción en el vídeo, el cabrón. Y nada, pues espero que os haya gustado el juego, chicos. Seguiría grabando, pero ya sabéis que, joder, es que si no, se haría muy largo el vídeo y no me gusta. Nunca los vídeos muy larguitos. Así que nada, chavales, aquí se despide un servidor Johnny Boss. Espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos, chicos. ¡Adiós!